Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Siempre fuiste mi espejo. Quiere decir que para verme tenía que mirarte. Ese es el conjuro de un poeta nuestro americano. Hoy vamos a ir adelante y atrás en el tiempo. Vamos a conversar de cronovios y de fama. Vamos a tener cerca el amor de la maga y del escritor. Ya puedes estar intuyendo que quien nos arropa en este programa de hoy es Julio Cortázar. Desde ya te digo que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. El nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico. Lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Mi madre dice que empecé a escribir a los 8 años, con una novela que ella guarda celosamente, a pesar de mis desesperadas tentativas por quemarla. Además, parece que le escribía sonetos a mis maestras y a algunas condiscípulas, de las cuales estaba muy enamorado a los 10 años. Esas niñas con trencitas. Yo me enamoraba con mucha frecuencia de ellas. Yo tuve unos amores infantiles terribles, muy apasionados, llenos de llantos y deseos de morir. Tuve el sentido de la muerte muy, muy temprano, cuando se murió mi gato preferido. Una de mis tristezas de niño fue cuando, habiendo leído una novela de Julio Verne, que extrañamente, en vez de ser una novela de anticipación científica, era una novela fantástica, porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible, que luego Wells volvió célebre. Esa novela, que es poco leída, llama El secreto de Wilhelm Storitz, a mí me había absolutamente fascinado. Y entonces la presencia de un hombre invisible a mí me parecía, bueno, perfectamente posible en las circunstancias del libro. Y le di esa novela a un compañero de escuela primaria, debía yo tener 12 años, y era un chico que leía, que le gustaba leer. Yo se lo di, esperando que él se maravillase tanto como yo. Y me lo devolvió 2 días después, desdeñosamente, diciéndome, no, esto, demasiado fantástico. Y ahí apareció la palabrita. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la noción que podía tener mi madre, mi hermana, mi familia y mis condiscípulos. O sea que descubrí que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del territorio real. Claro. Es decir, que sucedieran cosas fantásticas en los libros o que pudieran sucederme a mí en la vida eran hechos que yo asumía sin protesta y sin escándalo. Y me encontré envuelto ya en un sistema social donde eso sí es un escándalo y se lo reduce de manera racional, diciendo, bueno, es una casualidad, es una coincidencia. No, es una excepción. ¿Ves? Todas las maneras de echar hacia atrás lo que te está amenazando por otros caminos que los caminos de la lógica. Mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Thank you.
sumando, podemos ver a la oscuridad. Es la cumbre de los tiempos, en un trance marginal. Todo sube por la liana, en su camino sobrenatural. Mira las estrellas, suéltales tu canto. Deja que la noche te cubra con su manto. Afronta tus temores, mata tu quimera. Fluye como un río que baja por las piedras. Ya lo verás, a ella nada la puede matar. En la vida, te invitamos a pasar. Es el disfraz. Cuando sientas el contacto, nada volverá a la normalidad. Cambia los preceptos, prueba los sabores. Las alegrías se pasan como flores. Suelta una plegaria, salte de la senda. Deja que la mala se encargue de las penas. Ya lo verás, a ella nada la puede matar. Como cada semana llegó el tiempo en el que nos ilustramos las pupilas. Y esta vez más que ilustrarnos, nos iluminamos. Bienvenido, Mar. Gracias, Karen. ¿Cómo estás? Pues sí. Esta serie de la televisión argentina sobre el escritor que nos ocupa hoy se llama Julio Cortázar, Memoria Iluminada. Y es un título muy acertado porque es lo que hacen sus dos realizadores. Más que retratar, que de alguna manera sería algo externo a Cortázar, lo iluminan como desde adentro, desde todas sus intimidades. Tienen tiempo para hacerlo, son 4 capítulos, y mezclan de una manera muy orgánica entrevistas que otros, no ellos, le hicieron a Cortázar a lo largo de la historia sobre su infancia, su vida, París, su literatura, y van iluminando desde su nacimiento en Europa, el traslado a Argentina, la vida en las afueras de Buenos Aires, su literatura, su vuelta muchos años después a París, en fin, todo Cortázar,
desde su propia voz, en primera instancia, como desde lo íntimo, y luego también desde amigos, contextos, referencias. Es un material de 4 capítulos, como te dije, muy completo sobre la vida, la obra y sobre todo el enlace entre la vida y la obra de Cortázar, también sus implicaciones. También sus implicaciones políticas, su vida ciudadana, sus compromisos humanos, ideológicos, políticos. Algo muy, muy completo, pero desde esta visión íntima, iluminada. Vamos de nuevo a usar el título que ellos eligen. Y al mismo tiempo es también la elaboración o la manera en que, con la que ellos trabajan el material. Está lleno de trabajos desde lo audiovisual, desde la plástica, desde la música. Evidentemente fue algo muy, muy, de un proceso muy fino, muy estricto, muy rico en ese sentido. Los directores se llaman Birna Molina y Ernesto Ardito, y han producido este material maravilloso sobre un escritor que a mí me gustaría que esta pupila llamara la atención, porque para mi generación y para la anterior, Julio Cortázar no fue solo un escritor, sino una referencia enorme del ser en la cultura, particularmente en la cultura latinoamericana. Y siento que no es ya esa referencia para las generaciones más jóvenes. Y lo primero que habría que decir a aquellos que todavía no han leído a Cortázar es que es un placer inmenso, que siempre va a valer la pena entrar en sus páginas. Ojalá que Memoria Iluminada y esta pupila iluminen ante los nuevos lectores cubanos a Julio Cortázar. Un placer y un desafío. Gracias, Omar. Te espero la semana que viene. Al entrar en la adolescencia, hay una especie de salto que me hacen romper con todo ese mundo cursi y entrar en el mundo de lo que podemos llamar la gran literatura. Un día, caminando por el centro de Buenos Aires, entré en una librería y vi un libro de un tal Jean Cocteau que se llamaba Opio. Algo había en ese libro. Lo compré, me metí en un café y de eso me acordaré siempre. Empecé a leerlo a las 4 de la tarde. A las 7 de la noche estaba todavía leyendo el libro, fascinado. Y ese librito de Cocteau me metió de cabeza, no ya en la literatura moderna, sino en el mundo moderno. Y sentí que toda una etapa de vida literaria estaba irrevocablemente en el pasado. Ese día me di cuenta de cómo, en la Argentina de mi generación, estábamos todavía atados a una tradición literaria y cómo solo de una manera parcial teníamos algunos asomos de lo que realmente estaba sucediendo en Europa. Porque en ese libro, que es un diario de apuntes, Cocteau habla de todo. Habla de Picasso. Habla del surrealismo. Hace dibujos. Es una especie de fantasmagoria maravillosa en 200 páginas de todo un mundo que a mí se me había escapado totalmente. En cada página había una especie de revelación y aparecía el acorazado Potemkin. Ese libro que yo guardo es uno de los pocos que me traje a París
porque fue un fetiche. Me metió en una visión deslumbradora. Desde ese día, leí y escribí de manera diferente, ya con otras ambiciones, con otras visiones. Me siento muy joven. Incluso a veces tengo la impresión de estar viviendo hacia atrás. Es decir, sentirme cada vez más joven. Cuando yo tenía 25 años, me sentía realmente mucho más viejo que hoy. No por razones de tipo físico, sino por razones de contexto local. Yo pertenecía a una generación que se ponía cuello y corbata, sombrero. Una generación que jamás estaba en mangas de camisa en ninguna parte. Había todo un ceremonial de vestimenta que, lógicamente, expresaba otra clase de represiones, de almidonamientos internos. Entonces yo era un joven viejo, un viejo joven en esa época. En ese sentido, la experiencia europea y los años me liberaron fácilmente de todo eso. De una manera natural, un buen día volaron los anteojos. En realidad, yo no necesitaba usar anteojos. Hace 20 años, yo podía pasar toda una noche leyendo, escuchando música. Ahora se me cansa la vista. Lejanía, otro cielo, otra vía. Mis versos van vestidos de melancolía. Tierra, eres testiga de mis andares. Yo traversé el cielo y mil mares, vestida de la historia de mis padres, buscando esa identidad perdida entre ya mis pares. Es otra página, otro cielo. Mis versos son vestidos de melancolía. Es lejanía, es distancia lo que pesa en mis ojos. Sentirme ajena, amatrizado ya en mil trozos. Acá nací, après, je suis parti, divisé entre plusieurs pays. On comprend rien quand on est gamin, dice la vie. Es otra página, otro cielo, otro día. Hoy, mis versos van vestidos de melancolía. Yeah.
Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Yo soñé ese cuento. Eso es el resultado de una pesadilla. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. A mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Yo me encontré con Cortázar en París. Él me dijo: ¿usted se acuerda de lo que nos pasó aquella tarde en Diagonal Norte? No, le dije yo. Entonces, él me dijo: yo le llevé a usted un manuscrito. Usted me dijo que volviera al cabo de una semana y que usted me diría lo que pensaba del manuscrito. Yo dirigía entonces una revista, Los Anales de Buenos Aires, y él me llevó un cuento, Casa Tomada. Al cabo de una semana volvió. Me pidió mi opinión y yo le dije: en lugar de darle mi opinión, voy a decirle dos cosas. Una, que el cuento está en la imprenta, y dentro de unos días tendremos las pruebas, y otra, que ya le he encargado las ilustraciones a mi hermana Nora. En esa ocasión, en París, Cortázar me dijo: lo que yo quería recordarle también es que ese fue el primer texto que yo publiqué en mi patria cuando nadie me conocía. Y yo me sentí muy orgulloso de haber sido el primero que publicó un texto de Julio Cortázar. El poeta y sus fantasmas, el amor con visos de imposible, la ruptura del tiempo. Una especie de torbellino de ideas en el que se mezclan la poética de Cortázar y el videoclip Pulso de la agrupación argentino-uruguaya Bajo Fondo junto a la rapera chilena Ana Tijoux. Bajo Fondo Tango Club hace una suerte de tango electrónico con influencias del jazz y en su nómina hay nombres importantísimos como los uruguayos Juan Campodónico y Luciano Supervil y un histórico del rock nacional argentino, Gustavo Santaolalla.
Todos ellos, como decía hace un momentico, junto a la rapera chilena Ana Dix. Aunque no esté de moda, Fidelito y su música. Te buscaré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churutu. Charlie Nito Mestre. Yo creo que este programa se merecía algo especial. Vamos a poner el primer video de Sui Generis. Es decir, lo primero que se conoce, lo primero que quedó grabado de Charlie García. Algunos dicen que incluso es su primera presentación en público de Charlie con Nito Mestre, Sui Generis, un dúo que se formó en 1969 y que duró hasta el 75. Después, bueno... cada cual cogió su camino. Sí, después de Sui Generis, Serú Girán, Charlie García y los desconocidos de siempre, Nito Mestre, y después su camino hasta la actualidad. Dos músicos, bueno, Charlie se sabe que ya lo hemos dicho otra vez acá, que es como un gran mito, el intocable de la cultura argentina, y otro importantísimo músico. La grabación que vamos a ver es un video, que incluso se hizo un documental de 1972, en un Buenos Aires rock, bass rock, algo así, se le llamó a estos festivales. En esa edición, por cierto, fue muy importante porque estuvo Pescado Rabioso, Luis Alberto Spinetta con Pescado Rabioso, estuvo Lito Nevia también, y aparece León Gieco con una gorra, no digo que de pelotero, porque en Argentina, no sé si en algún momento se jugaba pelota, béisbol en aquel momento, sí sé que después se ha jugado, en la actualidad se juega béisbol en Argentina, pero en aquel momento no, pero León tenía una gorra como de pelotero, una de estas gorras típicas del béisbol. Y bueno, Sui Generis sale en ese momento, y bueno, este programa, esa magia de ver la primera aparición de Sui Generis, Charlie Nitro, con Cortázar, creo que se merece. Con Cortázar y con La Maga. Y con La Maga. Hablando de magia, sí. Ahí está Cortázar. Ahí viene esa historia vinculada y esa canción emblemática de Charlie. Vamos a ver a Anito con la guitarra cantando y a Charlie irreconocible para los que conocen ya a Charlie con medio bigote blanco y oscuro. Y bueno, el Charlie ya, que parece que tuviera miles de años, porque Charlie parece que es de siempre, ¿no? Pero bueno, aquí estaba muy jovencito, prácticamente un adolescente, al piano y cantando. Así que vamos a disfrutar de esto. Canción para mi muerte. Canción para mi muerte, una canción emblemática. Y bueno, esto con la magia de Rayuela y de La Maga, ese personaje ya que es la amante por naturaleza de la cultura nuestroamericana y argentina, pero nuestroamericana. Gracias, Fidel. Sea pues. Venga. Yo tenía que dejar algo en una librería de Saint Germain y ahí, por fuera de la librería, estaba Cortázar. Nos volvimos a cruzar en el cine, viendo Juana de Arco. Luego, en los jardines de Luxemburgo. Estaba muy influido por los surrealistas, que creían que las coincidencias eran algo importante. Así que me invitó a tomar algo. Nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allá lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado. No me decidí a irme a vivir con él justamente porque quería estudiar. Además, sabía que él admiraba mucho a Aurora Bernárdez, que estaba en Buenos Aires. Cierta noche, Cortázar me dijo que Aurora vendría a pasar fin de año a París y me preguntó qué era más importante para mí, ¿Navidad o Año Nuevo?
No sé por qué le dije que año nuevo, que Navidad la iba a pasar con mi papá. Cuando nos volvimos a ver, él había pasado Navidad con Aurora y se había decidido por ella. Fue solo al perderlo que me di cuenta de que lo quería. Lo que vieron recién fue Orion's Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación. Y ahora va a actuar ya mismo Sui Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así tranquilos y en paz. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal.